Dios mío. Bien, todo bien. Bien. Vamos a hablar de jazz en Barranquilla. Jazz. No, hay una cosa que yo te iba a preguntar, alguna vez lo tenía pendiente, pero hay muchas cosas, muchas más cosas que, de las que siempre tenemos que hablar, que esa se me había ido quedando en el tintero. Yo llegué a Barranquilla en el año 1977, ya tú no estabas. No. Pero siempre me ha hecho falta hablar con una persona de tu generación acerca de qué había sucedido, a comienzos de los años 70, a finales de los años 60, con el jazz. Bueno, yo la primera vez que oí la palabra jazz, que me pareció rarísima, fue de un tío mío, que me dijo, voy para la emisora Atlántico a oír jazz. Como en la casa todos éramos primos de Juanchito Trucupey, ese poco de ritmos caribeños, ahí lo que se oía era salsa, porro, que a mi madre le encantaban. Yo jazz nunca lo había oído y yo me quedé con la inquietud. Entonces cuando él regresó por la noche yo le pregunté, bueno tío, ¿y qué es eso de jazz? Me dijo, no, esa es una música, es en inglés, la cantan en inglés, pero es muy buena. Un día fui al radioteatro de La Voz de la Patria, que quedaba ahí en la calle del Sello entre Cuartel y Líbano, y vi un grupo de jazz. Fue mi primera impresión. Me dejó medio loco, porque primero no era el tipo ni el ritmo al que uno tenía acostumbrado el oído, y era como impactante de alguna manera. Y era un grupo de Barranquilla, no me acuerdo su nombre, sí me acuerdo que eran cuatro tipos. Bien, costeño, y que los estaba presentando Félix Chacuto, un locutor de aquí, de esos años, en unos programas que hacían en La Voz de la Patria, en los radioteatros. De ahí vino la invasión del rock, que yo creo que le dio un codazo al jazz en Barranquilla, a ese movimiento incipiente, claro, que había. Alfredo Lepriya cuenta que cuando él estaba en la Gobernación del Atlántico, en la parte, en la extensión cultural de la Gobernación del Atlántico, Cap Calloway, ajá, un famoso sí, crooner, realmente, era una sí, figura muy, un tipo que animaba y cantaba al mismo tiempo. Este Cap Calloway tenía una orquesta y se presentó en el estadio Romelio Martínez. Un músico considerado como un verdadero virtuoso del bajo, este artista camerunés, Richard Bona, representa el retorno del jazz a sus raíces africanas.
Cuando llego en el 77, empiezo a tener contacto con algunas cosas de jazz que ocurrían curiosamente en algunos pianistas clásicos que llegaban al concierto del mes y regalaban, o sea, los bis de los conciertos era alguna cosa de Gershwin, algunas cosas de Rack, hasta el 81, que se cita a un concierto en el Teatro de Bellas Artes con músicos barranquilleros dirigidos por Daniel Moncada. Ese es el primer concierto de jazz en Barranquilla que se tiene datado como tal, ¿no? En esta ciudad han pasado muchas cosas, pero ha fallado la memoria, ha fallado el documento, ha fallado siempre un registro que pueda, digamos, que sirva para rescatar eso en el momento preciso. Aquí al revés, hay que dar demasiadas vueltas. Aquí a través del verso de Machado, todo pasa y nada queda. Mire, ¿cómo fueron los inicios entonces de Barranquilla, Miguel? Primero una historia de conciertos que, mal contados, decíamos que eran más o menos como 12. Entre 1980 y 1997, que es el primer Barranquillas. Y a eso se le suma todo el aporte radial, el de Club de Jazz de Gustavo Cogollo, el de Clave de Son, el de Tiempo de Jazz, el de Jazz en Estudio Caribe, y los estaderos, por ejemplo, de Barranquilla, han empezado, bueno, si no bien, a difundir cosas de Ellington, sí a difundir jazz latino. El caso de, por ejemplo, de Poncho Sánchez es diciente. Suena Poncho Sánchez en los estaderos como si, sí, como claro, si fuera un jazzista o un salsero. Si fuera Héctor Lavoe.
el conguero. Y lo que traigo está bueno. Traigo la salsa para todos los bailes. Cuando yo toco la conga, todo el mundo se alborota. Y es por eso que yo quiero, no se puede cantar. Yo soy más chico de 11. Somos 11, tengo 6 hermanas y 4 hermanos. Y me creé en Los Ángeles. Nací en Laredo, Texas, tejano. Mi mamá y papá eran de México. Pero me creé en Los Ángeles cuando yo me moví ahí cuando tenía 4 años. Ahí en Los Ángeles escuché bastante música de eso. En ese tiempo no era la música salsa, era música de cha-cha-cha o mambo, o música tropical o música cubana. No salía el nombre que se llama salsa en ese tiempo, era mambo, cha-cha-cha. Y mis hermanos todo el tiempo escuchaban la música de Tito Puente, Machito, la Orquesta Aragón, y era una estación de radio, nomás uno en Los Ángeles en ese tiempo, que yo escuchaba cuando yo estaba muy chiquito, como 5 o 6 años, escuchaba la música latina. Hasta en ese tiempo me gustó mucho el mambo y cha-cha-cha y todo eso, ¿verdad? ¡Conversa, Conchito! Cuando yo estaba muy chico, unos hermanos escuchaban jazz en el radio y me gustaba mucho. Cuando yo estaba muy chiquito, como 8 años, y digo, oye, ¿qué es eso? ¿No? Eso es jazz, ¿no? Me gustó, ¿no? Jazz, en ese tiempo Count Basie, Duke Ellington, y todo eso, ¿verdad? Pero me gusta mucho el jazz y también la música de salsa, que se llama salsa ahora, ¿verdad? Y me gusta mucho el soul music. Rhythm and blues, como James Brown, Wilson Pickett, Otis Redding, Sam and Dave, The Temptations, The Four Tops, Motown. Me gusta toda esa clase de música también. Por eso nosotros tocamos música de Motown, también de James Brown y todo eso, porque me creé con esa clase de música en the 50s and 60s. Mira, desde mi vida, porque ya llevo bastantes años pegando duro esta conga. No está, pero mucho más. Y fíjate que ahora tienen el modelo de Poncho Sánchez. Esta conga me da, it's given me a lot of things. Le han dado muchas cosas. Muchas cosas, man. Bueno, el Barranquillas, Miguel, el último. No, el último fue un festival con una nómina alarmantemente buena. La experiencia del Cigala en el Jumbo del Country. Porque han sido los boleros que me han hecho emborracharme, que me han hecho llorar y que me han hecho reír durante estos 4 años y medio que pasaron desde Lágrimas Negras, ¿no? Yo nací flamenco. Pero sí es verdad que en la música cubana he encontrado un feeling muy parecido, una manera de sentir la música muy parecida al mundo del flamenco. Te vuelvo a repetir por tu falso e infame juramento. Ay, todo. En el momento que yo llegué a Suecia y fui a buscar, me presenté en casa de Bebo Valdés. Y allí había un piano chiquitito
y se lo puso entre las piernas y salimos cantando una canción Amar y Vivir de Consuelo Velázquez y fue ponerse en el piano y directamente llegó la química. Eso es muy difícil, que ocurra en el mundo de la música. Cuando ocurre eso, eso es lo que te lleva, ¿no? Entonces para mí hubo ese cambio directamente. Resulta un cielo comparado con tu alma y que Dios me perdone, pues desea que mi buen Dios tenga escama. La de la Big Band holandesa, Rumbata Big Band, que nos devolvió en formato de gran banda, con una calidad absolutamente extraordinaria, toda la música de Pacho Galán y toda la música de Lucho Bermúdez, ¿no? E inclusive la de Petrona Martínez y la de José Barro, que nosotros habíamos escuchado toda la vida en las orquestas nuestras, nos la devolvió con unos arreglos en jazz y además con el ritmo nuestro absolutamente intacto. Rumbata es un grupo de salsa originalmente, creado hace 17 años. Después de que yo me gradué del conservatorio, quería hacer un grupo de salsa en Holanda y entonces me dio por hacer este grupo y le puse este nombre. Es una combinación de dos palabras, de rumba y batá. Rumba, pues conocemos, es una tradición de Cuba, y batá son unos tambores también que son cubanos. Hace 4 años. Bueno, nosotros hacemos sobre todo música de aquí de la costa atlántica. Hemos hecho también música del Pacífico, curulaos, hemos hecho un par, pero prácticamente hacemos casi todo el repertorio de la música de la costa atlántica, porque pues es la música que más nos suena mejor. Holanda es un país muy multicultural. Es que el hecho es tan simple que todos estos músicos viven en Holanda. Es un país muy multicultural y como músico, ya que estás trabajando en la música con varias bandas, ya uno se conoce. Y en el momento que Jaime quiso formar la Big Band, entonces él ya sabía, mira, voy a preguntar a esta persona para el instrumento tal, y no fue tanto porque es de Israel o porque viene de Holanda, pero es porque toca bien. Viene, por favor, porque tienes que firmar, mi vida. Mira, ahora te van a hacer eso. Repite, Tata. ¿Cómo estás? Repitió. Sí, cómo no, todos los años. Todos los años. Barranquilla. Au. Se ha muerto Cachao, se ha muerto Tata Wine, se ha muerto Alfredo Rodríguez. Se murió Bob Berg. Es que en estos accidente. Tiempos, Miguel, se ha muerto gente que no se había muerto antes. Mi abuelo mío era andaluz.
Entonces, la palabra cachondeo, por eso me dispuso cachado. Ya la música estaba afuera, se iba a diferentes países. Ya desde ese momento tuvo suerte la música, pero le gustó a la gente. Ya entonces lo primero que se hizo fue de reconocimiento, el Manicero, que era de Moisés Simón, y María Lago, que era de dentro de Cuba. Le llevaron muy bien la música, Antonio Machín también. Mario Bausal, que yo te he seguramente al oído de Mario, tenía una fiesta con Machito allá, oye, Machito de su Afro-Cuba, a Mario, vengo de la dirección de la fiesta, Antonio Machín, que fue el primero que cantó en Manchester, imagínense, muchos años ya. Por ejemplo, la música es como la medicina, siempre se aparece una nueva bacteria, ¿no? Una nueva enfermedad que uno no conoce en los médicos, vamos a estudiar esto. Y a la música le pasa por la inspiración. Siempre se aparece un nuevo ritmo. Ya por la inquietud del muchacho que empieza, vamos a hacer esto a ver si sale, si hay resultado. Ese es el problema de la variación de la música. Siempre hay algo que hacer. Ese es el problema mío también. Siempre estoy inventando. Chévere hablar de jazz. 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 Sí, en inglés. Jazz.